Bienvenidos, qué lindo es estar una vez más en casa. Hoy estamos acá en el lobby junto a Ere, pronto para una nueva reunión. Y qué lindo poder conectar contigo ahí del otro lado de la cámara, ahí en tu casa, un poco más cómodo capaz. Capaz no, ni te levantaste todavía, pero qué lindo es poder conectar, darte la bienvenida a una nueva reunión de Esperanza en la Ciudad. Ere, ¿cómo estás? Hola, Juaco. ¿Todo bien? Todo bien. La verdad, súper feliz de estar acá un domingo más en la iglesia. Y bueno, compartiendo contigo también el lobby, en un día hermoso como es hoy, pila de gente ya está llegando y bueno, la verdad estamos súper expectantes. Totalmente lo que dice, estamos expectantes porque Dios siempre hace cosas nuevas en cada una de las reuniones, ahora en la mañana, después en la tarde. Entonces estamos contentos, con alegría, con ganas de esperar y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y queremos interactuar un poco contigo, queremos charlar un poco ahí en el chat. Así que, Ere, contanos un poco ahí lo que vamos a estar haciendo en estos minutos. Bueno, ya vemos que hay pila de personas que ya se están conectando. Y bueno, nada, queremos interactuar con ustedes, leer algunos mensajes. ¿Qué les parece si nos cuentan cuál es su canción de la iglesia favorita? La que cantamos acá los domingos, las que ustedes escuchan por ahí también en la transmisión. Coméntenos en los comentarios cuál es su canción favorita. ¿Cuál es la tuya, Juaco? Tengo muchas. Es difícil elegir una sola y seguro ahí en las casas también es difícil. Pero capaz que en esta temporada, en esta etapa que estamos viviendo, la que escucho semana a semana y la que me anima es La Batalla. Bueno. Cuando peleé... De las más nuevas. De las más nuevas, sí. Las que estamos ahí. Mis manos alzaré, la batalla es tuya, sí. La victoria viene del Señor. Entonces esa es una de las canciones que más me anima y que generalmente el lunes la escucho para arrancar la semana con todo. Tremendo. ¿Y la tremendo. Tuya, Ere? Bueno, la mía es Mi Testimonio. Ese tema me encanta porque es básicamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que su amor cambió nuestra historia. Todo lo que éramos, Él lo cambió completamente y lo puede hacer, si aún no lo experimentaste en tu vida, lo puede hacer hoy mismo. Total, total, total. Qué bueno, esa canción también me encanta. Ayer la cantamos en Jóvenes, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos, como decíamos, pronto para una nueva reunión. Vamos a repasar un poquito también, hacer un poco de repaso de todas nuestras reuniones. Pero antes queremos repasar lo que estuvo pasando con el carro esta semana. Porque arrancó a moverse. Sí, con todo. Arrancó a rodar ese carro sobre ruedas, esa esperanza sobre ruedas. Y estuvimos el domingo en La Teja repartiendo 300 bandejas de Stroganoff. Impresionante. Sí, fueron donadas por la Fundación Corazoncitos. Y estuvimos ahí en La Teja repartiendo. El viernes, ¿dónde estuvimos, Ere? El viernes estuvimos en Villa Prosperidad, en una iglesia de las Asambleas de Dios, del pastor Javier de Paula, llevando ropa y una merienda para pila de personas que estaban ahí en la zona. Y la verdad fue tremendo también. Pueden ver algunas fotos ahí en las redes de la iglesia. La verdad fue impresionante toda la ayuda que se pudo brindar. Tremendo, sí, la verdad que impresionante ya en esta semana nomás, ya todo lo que pudimos hacer. Y eso nos deja con muchas ganas de todo lo que se va a venir, que sin dudas... Como siempre decimos, lo mejor está por venir. Tal cual. Ese carro tiene kilómetros y kilómetros para seguir llevando esperanza. Si arrancó así, ¿cómo va a seguir, no? Porque no tiene una semana andando en la calle y ya fue tremendo. Exactamente. Así que el carro ahí está actuando ya, moviéndose. Pero también en la semana tenemos un montón de reuniones, un montón de actividades. El sábado pasado tuvimos la Noche Creativa. Sí, tremendo. Tremenda reunión de todos los equipos creativos, todo lo que pasa en una reunión. Y en la semana, así que impresionante todo eso. Después el domingo, las reuniones acá a las 10 y a las 18 horas. Sí. Que son la misma reunión. Son la misma reunión, el mismo programa, las mismas canciones, el mismo mensaje. Pero como a mí me gusta decir, no es lo mismo lo que Dios hace. Tal cual. Dios hace cosas diferentes, actúa de maneras diferentes en cada una de las personas que viene, de las que se conecta a la transmisión. Entonces eso es lo que hace diferente y le pone emoción a las reuniones, sí. De que no sabemos lo que Dios va a hacer. Tal cual. No, y aprovecho también para comentarles, y bueno, que si alguno está en la casa y por ahí tiene la posibilidad de venir, que no se quede con las ganas, que se anote, que los jueves se sube el link y que venga, porque está genial, sí, que podemos llegar a pila de personas a través de la transmisión,
pero no hay como estar acá, como vernos, chocarnos el puño, saludarnos, conversar. Entonces, que no se pierdan la oportunidad, que acá hay pila de gente que puede conectar contigo, conversar, podés abrirte, contar tus cosas, escuchar la palabra en vivo. Está genial porque como familia uno siempre también le gusta estar junto, conversar, o sea, compartir tiempo con tus seres queridos. Y acá hay una familia esperándote y bueno, te animamos a que si podés hacerlo, que vengas. Totalmente, la invitación está hecha, es tu decisión después venir acá y experimentar lo que estamos viviendo semana a semana. Después, ¿qué otras reuniones tenemos? Los martes, reunión de oración. Los martes son mi reunión favorita. Los martes tenemos la reunión de oración a las 20 horas, también es necesario registrarse. Y bueno, te animamos a que puedas estar viniendo. Son unas reuniones de más o menos una hora y poco, más o menos para que tengas una idea. Y bueno, en esas reuniones oramos, cantamos, se comparte una breve reflexión. Y lo que está buenísimo es que nos reunimos en grupos pequeños para poder orar unos por otros. Y también sirve para conocernos más también. Así que está genial que puedas ser parte. Genial, genial. Reunión de oración. Otro nivel de reunión, así que también tenés que ser parte, tenés que decidir venir. Aparte de esa, no se transmite, así que no te queda otra que estar en la reunión de oración. Después tenemos los faros. Los faros. Siempre estamos dando un poco más de manija con los faros porque son súper importantes, son claves para conectar entre nosotros de manera más íntima, más como grupo y aprender más de Dios de manera profunda, de manera estudiando, discutiendo en el buen sentido entre nosotros, poniendo nuestras opiniones y aprendiendo lo que Dios quiere que de verdad sepamos sobre Él. Así que también, los faros, conectate, sé parte de un grupo pequeño. Y para ir cerrando, nos quedan al menos dos reuniones. Repasamos que el sábado pasado tuvimos noche creativa, pero los sábados a las 7 de la tarde tenemos las reuniones de jóvenes, son tremendas. Y ahora se viene una nueva serie, Amor sobre Argumentos, ayer la anunciamos en la reunión. Y yo no sé lo que va a ser esa serie, esas reuniones, pero sé que van a estar increíbles. Va a estar tremendo. Sí, tal cual. Y en esta reunión en particular, bueno, como nos comentaban ayer, va a estar participando el Pastor Pedro y también Miguel Pastorino, que es un despegado. A mí particularmente me encanta cómo trata ciertos temas. Y bueno, ellos van a estar participando en la reunión y compartiéndonos sobre esta nueva serie también. Así que podés estar viniendo y si no, mirando la transmisión también. Buenísimo, buenísimo. Y lo último, pero no menos importante, es que los niños también tienen su espacio. A la misma hora, a las 10 y a las 18 horas los domingos. Están acá ya pasando, ya un montón, ya entraron y siguen llegando más y más. Y también tienen sus reuniones tremendas, con contenido especialmente preparado para ellos. Los maestros que son unos cracks. Unos genios. De verdad, aman a esos niños y dan lo mejor de sí en cada semana. Así que también los niños tienen su lugar. Todos podemos ser parte de Esperanza en la Ciudad, todos podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Bien, interactuamos un poco con el chat, ahí nos fueron diciendo Jesucristo basta, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Esa no la conozco, así que la voy a tener que buscar, o al menos no me doy cuenta cuál es ahora. La batalla, alguien más. La batalla, mi testimonio. También. Nos mandan saludos desde Minas, La Valleja, desde Costa Azul. Impresionante. Saludamos también a toda la gente que capaz que ahora no está conectada, pero se van sumando de otros países. De España, he visto pila de gente, de Estados Unidos, de México, de Colombia. Siempre están en las transmisiones, así que les mandamos un fuerte abrazo a ellos también. Totalmente, saludos para todos los que se conectan, todos los que la van a ver después. Eso, también durante la semana. Durante la semana hay personas que encuentran la reunión o que la buscan y también la están mirando. La gente de Canal Luz también que nos ve en las tardes. Así que bueno, ahí. Y también los animamos a que si tienen algún comentario, algo que quieren decirnos sobre la reunión, alguna inquietud, nos pueden escribir a las redes sociales de la iglesia. Va a estar apareciendo ahí también el número de WhatsApp. Por todos los medios estamos súper abiertos a escucharlos, a conectar con ustedes y ayudarlos en lo que necesiten. Tremendo, Ere. Bueno, y acá ya vamos llegando al final del lobby y vamos preparando nuestro corazón, nuestra mente para lo que va a pasar ahí adentro en la reunión. Vos, ahí en tu casa, también ya prepárate, ponete bien cómodo y disfrutá de esta reunión que se viene con todo. Con vamos, todo. Ere. Nos vemos.
Bienvenidos a todos. Buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a la Casa de Dios. Estamos contentos de poder empezar otra reunión en su nombre. Hay alegría cuando nos juntamos. Hay alegría saber que podemos celebrar el nombre de Jesús. Por eso podemos cantar de esta misma manera. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Yo estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay sangre. Salvó, fue por su gracia que tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Yeah.
En ti tenemos identidad, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos un futuro lleno de paz, de amor. Por eso te exaltamos, te alabamos, porque sos un Dios bueno, porque nos amaste primero. Te agradecemos, Jesús. Amén. Amén. Te invito a tomar asiento. Qué alegría es poder estar en su casa hoy. Así es. Estamos muy felices de estar aquí, en la casa de Dios. Así que te invito a saludar al que está ahí a tu lado. Hacer puñitos si llegás y si no de lejos. Bienvenidos a todos. Y compartimos los anuncios de la iglesia. Recuerden que todos los domingos, tanto a las 10 de la mañana como a las 18 horas, nos encontramos aquí en la reunión presencial. Es necesario anotarse mediante las redes. Y en los mismos horarios, de mañana y de tarde, los niños tienen su reunión aquí abajo en Esperanza Kids, donde alaban a Dios y aprenden de su palabra. Los jóvenes y adolescentes también tienen su espacio, su tiempo. Allí tenemos, habitualmente son los sábados, pero allí en las redes está toda la información. También mediante las redes pueden anotarse y participar. Los martes a las 20 horas, aquí en el templo, tenemos la reunión de oración, donde venimos a compartir nuestros temas de oración, a orar unos por otros, a escuchar también de la palabra de Dios y también alabar y adorarle. Es un hermoso momento donde uno sale renovado los martes de oración. También tenemos instancias de faros, que son esos grupos pequeños donde nos juntamos una vez por semana, una vez cada 15 días, aprendemos de la palabra, conectamos unos con otros y también es un momento muy lindo para participar. Y también para participar y ser parte todo lo que la iglesia hace, realiza, podemos ofrendar a través de los medios que tenemos allí en pantalla y participar de toda la obra del Señor. Así que estos son los anuncios, tengámoslos presentes. Les invito a aquellos que puedan a ponerse en pie y cantar una canción más antes de escuchar el mensaje de Dios de esta mañana. Nuestros corazones insaciables son. Thank you.
descanso en Él. Hay descanso en el Señor. Te invito a tomar asiento y a preparar tu corazón para el mensaje de la palabra de Dios. Qué contentos estamos de reunirnos nuevamente en la casa de Dios. Esta mañana le comentaba a mi esposa en el desayuno, no es lo mismo el culto presencial que mirarlo por una pantalla, ¿verdad? El hecho de estar juntos y escuchar a todo el pueblo de Dios unido decir, Jesucristo basta. Él mis pecados perdonó, no hay nadie como Él. Señor, me entrego a ti, y cuando lo hacemos en armonía y juntos, es algo tremendo lo que pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Y también vernos, saludarnos, estar juntos, es parte de la comunión de la iglesia y que nos hace tanto bien. Bienvenidos también a quienes nos siguen por el canal de YouTube y también por Canal Luz. Nos gustaría que nos hagas saber desde dónde estás siguiendo la transmisión. El equipo de chat siempre está activo, dialogando, interactuando con la gente, y esto también es una señal muy linda de acercamiento a las personas. Mario Benedetti ha sido uno de los más reconocidos y laureados escritores que ha dado el Uruguay. Sus obras son leídas en todas partes del mundo. Y cuando era joven, tuve acceso a una de sus poesías que me impactó mucho y que siempre la atesoré y que me va a servir para introducir el mensaje en este día. En la misma dice, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el dolor te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una relación se apague, aunque el dolor te queme los ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Yo voy a hablarles de un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Aunque haya pasado lo que sea en tu vida, hoy Dios te dice, yo quiero que vuelvas a empezar. Te voy a dar un nuevo comienzo. Te voy a dar una nueva oportunidad. Quizás nunca me conociste, nunca tuviste trato personal conmigo. Va a ser un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Quizás hace años caminas con Dios, pero tu fe fue menguando. Vuelve a empezar, será un nuevo comienzo. Quizás te fuiste apartando de los caminos de Dios. Vuelve a empezar. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Hace poco estaba hablando con una persona y me dice cómo me gustaría volver en el tiempo, retroceder. Y aquellas malas decisiones que tomé, aquellas cosas que dañaron mi vida y me perjudicaron, con la experiencia que hoy tengo, las pudiera reparar. Digo, usted está pensando en algo que es imposible. Ninguno de nosotros puede viajar en la máquina del tiempo hacia el pasado. Pero lo que sí le digo es que tenemos un presente y un futuro por delante. Y usted puede comenzar una nueva vida, puede empezar a ser constructor de su destino y aún puede tener que ver esto con decisiones en relación a la eternidad. No solamente decisiones que afecten nuestra vida cotidiana, sino que decisiones que van a afectar el destino eterno de nuestra alma. Quizás usted se identifica con esa persona. ¿Cómo me gustaría volver atrás, pero ya no puede? Yo quiero decirle que aunque haya páginas oscuras en su vida, aunque intente disimular, aunque muchas veces se acueste pensando y se levante pensando en aquel incidente que le perturba, en aquel pecado que le moviliza, en aquella acción o palabra que usted hizo equivocado, Dios le dice que aunque todo eso esté en su vida, tiene la posibilidad
de un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Para entender lo que Dios hace, quiero invitarles a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. La segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los corintios, en el capítulo 5, los versículos 17 al 19. Y allí Pablo dice esto: si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí Pablo está hablando de cosas viejas y de cosas nuevas, de lo que queda atrás y de lo que Dios quiere construir hacia adelante. Y aclara perfectamente que esto es para los que están en Cristo. Pero además de experimentarlo, nos está invitando que aquellos que una vez pasamos por esta experiencia, seamos agentes de reconciliación con Dios en la vida de otras personas. Este mensaje que voy a predicar lo escuchó mi abuela en un orfanato durante el tiempo del genocidio armenio. Ella se reconcilió con Dios y fue al cielo para vivir por siempre con el Señor. Este mensaje lo escuchó mi mamá, quien en medio de una multitud en una campaña se hizo un llamado a entregarse a Cristo y ella le dio el corazón, se reconcilió con Dios. Y mi abuela y mi mamá, que se reconciliaron con Dios, fueron ministros de reconciliación para que sus hijos y sus nietos pudieran reconciliarse con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Fuimos reconciliados con Dios. Él nos perdona, Él nos limpia, pero a la vez nos entrega un ministerio. Salgan a decirle a la gente que hay un Dios que ha cargado el pecado en la cruz, que está dispuesto a pasar por alto la maldad, que quiere que la gente venga al conocimiento pleno de su persona y habitar en su presencia, que quiere sacarlos de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la amargura a la alegría. Hay un Dios vivo, poderoso y victorioso. Y Pablo no estaba hablando de teorías. Él lo había experimentado en su propia vida. Dice en Hechos cómo se convirtió el apóstol Pablo. Y uso intencionalmente la palabra conversión. Porque la Biblia nos llama a convertirnos, a cambiar, a comenzar una vida nueva. Hay un momento puntual en que Jesús aparece en nuestro camino y nos llama a reconciliarnos con Él. Cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo acepto tu invitación, yo te quiero en mi vida. Cuando descubrimos quién es Jesús y vamos hacia Él, experimentamos una conversión, un cambio de vida, una nueva manera de vivir. Y mire lo que le pasó a Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, yendo por el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Y el Señor le dijo, levántate. Observe algunas cosas que están en este pasaje. Él dice que respiraba amenazas y muerte. En definitiva, exhalaba lo que inhalaba. Y a través de la vida nosotros venimos inhalando muchas cosas. De la sociedad, de nuestra familia,
de nuestro hogar, y todo eso se ha incorporado a nuestras vidas de tal manera que terminamos exhalando aquello que una vez hemos respirado. Pablo, con toda la cultura que tenía, con el manejo de idiomas, con todo el poder social, político, el reconocimiento público que tenía, era un hombre violento. Pero aún en esa situación, la misericordia de Dios fue tan grande que yendo por el camino, dice que se le apareció un resplandor de luz del cielo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no sé lo que usted ha venido inhalando y lo que está exhalando. Yo lo que le digo, que en este camino de la vida, hoy se le aparece el que dijo: yo soy la luz del mundo. Yo no quiero que andes en tiniebla. Yo quiero iluminarte. Yo quiero llevarte a una nueva dimensión de vida espiritual. Y hace una pregunta: yo quiero descubrir quién es el que me ofrece esto. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? Mirá, dice Pablo, tú estás a espalda mía. Me estás dando la espalda, estás viviendo a tu antojo, a tu manera. Yo soy Jesús, el que murió en la cruz por tus pecados, Pablo. El que estoy dispuesto a pasar por alto toda tu maldad. Y desde la cruz te ofrezco perdón, una vida nueva. En lugar de violencia, vas a escribir 1 Corintios 13, que es un poema al amor. Y este mismo hombre que antes vivía inhalando y exhalando violencia, ahora es un referente para escribirnos acerca del amor. Por eso, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una auténtica y genuina conversión tiene un antes y tiene un después. Y ese antes y después tiene que ver con el momento que Jesús aparece en nuestro camino, viene luz del cielo a nuestras vidas y disipa todas las tinieblas. ¿Qué le dijo Jesús? Ya no andes derribado por la vida. Levántate, hay un nuevo camino para vos. Y él mismo, en una nota autorreferencial, dando testimonio, dice: anteriormente, las cosas viejas pasaron, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. ¿Usted qué era anteriormente? ¿A qué daba su vida? ¿Qué pensaba? ¿Qué acciones tenía? ¿Qué puede decir de su vida anterior? No como un orgullo, sino como un dolor por haber pecado contra Dios. Y Pablo no lo está describiendo como una gran virtud, no se está ponderando a sí mismo. Está diciendo: ¿en qué bajeza caí? Antes yo era blasfemo, perseguidor e insolente. Pero Dios, el tema es ese. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Uno de los hombres más cultos. Que incluso un rey, mientras le estaba dando testimonio, dice: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y ahora estaba diciendo: soy un ignorante, este hombre lleno de letras. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Yo quiero decirle que no importa en este camino por donde usted ha transitado o transita. Yo quiero decirle que hoy, en este día, Dios le dice: hay un nuevo tiempo, hay una nueva oportunidad. Y esa gracia es tan abundante que no solo alcanzó al apóstol Pablo, sino que también es gracia, acabamos de cantar sobre ello, gracia abundante sobre todos nosotros. Aquí en este pasaje habla de cosas viejas. Y yo quiero representar las cosas viejas con este baúl. Y esto puede representar nuestras propias vidas. Un baúl tiene un formato, es vistoso, lustrado, con las luces, todo esto brilla. Es de buena madera, cubre muchas cosas. Yo puedo sentarme en este baúl porque es muy sólido. Hasta diría que es placentero estar sentado sobre este
sobre este baúl. Hasta me viene bien un ratito estar sentado. Entonces digo, es maravilloso el baúl. Y nuestra vida puede ser así, exteriormente y visiblemente hermosa. Podemos embellecerla, podemos empapelarla con dólares o con títulos universitarios o con logros o con éxitos o con muchísimas cosas. Y entonces a la vista de los demás es atractivo, es lindo, es maravilloso. Piensan los demás que el que tiene este baúl tiene una vida inmensamente feliz. Pero la Biblia dice claramente que Dios no mira lo que el hombre mira. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el rayo X del Señor tiene la capacidad de penetrar y mirar lo que hay dentro del corazón. Ninguno de los que estamos aquí puede ver otra cosa que la apariencia del baúl. Solo Dios sabe lo que está realmente colocado dentro de él. Y yo te pregunto, ya que tenés manejo de las reglas de buena vecindad y sos correcto y te vestís bien y sos adecuado en tu comportamiento y en tu diálogo y sos vistoso a los ojos de los demás, cuando la mirada penetrante del Señor traspasa toda esa apariencia y empieza a mirar, ¿qué encuentra en tu corazón? Y a través de los años he hablado con muchas personas y quiero hablarles de algunas cosas que a veces las personas guardan en el baúl de su vida. Evidentemente no voy a poder mencionar todo lo que un ser humano guarda o varios seres humanos guardan, y quizás algunos se van a sentir identificados con cosas que voy a mencionar. Pero otros podrán decir, yo guardo en el baúl de mi vida otras cosas que no fueron mencionadas. Aquí la ilustración nos está diciendo, somos esa caja, ese recipiente, pero por dentro somos otra cosa que a veces no refleja lo que somos. Yo leí hace años un libro del doctor Paul Tournier que se llamaba El personaje y la persona. El personaje es eso visible que damos ante los demás. La persona es lo que está escondido detrás de ese personaje, lo que está dentro del baúl. Permítame hablarle de algunas cosas que saco de este baúl de la vida. Las culpas por pecados cometidos. Quizás alguna estafa en el trabajo, algún aborto, alguna palabra hiriente, algo que dijiste contra otro que te está perturbando permanentemente, que no te deja en paz. Es la culpa permanente de tu pecado. A veces no es tan grave el pecado como la culpa que sentimos por él. Por eso decía David, mientras callé, mientras guardé la apariencia, mientras el baúl escondía aquello que yo había cometido, se envejecieron mis huesos. Y todos se preguntaban, pero rey, ¿qué te pasa? Si vos tenés dinero, prestigio, sos un monarca, sos exitoso, cortaste cabeza de gigantes, ¿qué te pasa? El adulterio y el homicidio hacían sentir culpa en el corazón de David y entonces se envejecían sus huesos. Otros guardan broncas contenidas contra otras personas. El simple hecho de mencionarlas ya lleva a que se descompense la persona. Yo he escuchado a algunos hablar no de la persona con un nombre, le tienen tanta bronca que hablan de ese, de esa, usan un seudónimo y no han podido superar eso que llevan por dentro. Sonríen, pero hay una bronca, un enojo, algo que pasó en un momento. También algunos llevan la desilusión allá adentro. Se han ilusionado con algunas cosas. Y ustedes saben que hay quienes manejan el ilusionismo de un modo especial. Pero el ilusionismo es una fantasía, no es la realidad. Y algunos han vivido de fantasías. Se imaginaron, se ilusionaron con determinadas cosas que no estaban más que en su imaginación.
que ni siquiera venían de Dios, ni estaban en el plan de Dios. Esto le pasó a Moisés, cuando él en un momento se ilusionó con que iba a ser el gran libertador de Israel, y el pueblo no lo había entendido así. Era su propia ilusión, pero no era la realidad de la vida. Algunos en el baúl llevan escondidas adicciones, vicios y pecados. Algunos pueden disimularse y otros no. Están los vicios legales y los ilegales, las drogas, el alcohol, el cigarro, todo lo que sabemos que perjudica la salud, y algunos los practican a escondidas de su esposa, de su esposo, de sus padres, pero la adicción está. Y se ha incrementado la adicción a la ludopatía, es decir, al juego. En la pandemia muchas personas apostaron, porque ahí hay formas, ni siquiera se requiere ir a un lugar para formar parte de las cadenas de adicciones a la ludopatía. La adicción a la pornografía, la necesidad de satisfacción sexual a través de imágenes y de películas que no son convenientes. También, a veces en el baúl de la vida, de eso que nos encargamos de tapar, ¿cuántas familias en crisis? Desde lo más violento, que es la violencia doméstica, los femicidios, los asesinatos, hasta el mal relacionamiento y vínculo entre los esposos, la apatía, el no tener diálogos, el tener distanciamiento con los hijos o con otros familiares. Familias no que tienen situaciones a resolver, sino que realmente son un problema en sí mismo, y que no hay un verdadero y fluido diálogo. Cosas pendientes con los padres, con los abuelos, con los hijos, con cuñados, sobrinos, primos, quién sabe con quién están en conflicto. Algunos guardan ocultismo en el baúl de sus vidas. La Biblia dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación ni quien consulte a los muertos. Y hay muchos que están detrás de prácticas ocultistas, que han invocado espíritus, que han participado de lo que se llama el juego de la copa, o la ouija, o como le llamen, que en definitiva son expresiones de espíritus malignos y diabólicos. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que en rituales religiosos nos han tirado gallinas muertas en la puerta de la iglesia, o en medio de nuestras campañas evangelísticas, mientras estamos anunciando este mensaje, aparecen situaciones como esas? Pero también quiero decirles que algunas personas que concurren a las iglesias a veces no se han podido liberar de esta situación. Una vez estaba hablando con una maestra de escuela dominical que enseñaba a los niños y a los jóvenes acerca de la palabra de Dios. Y un día se iba a meter con el tema de los horóscopos para explicar lo que la Biblia enseña. Y empezó a indagar en los horóscopos, al punto que terminó esclavizada consultando diariamente, y eso que leía le terminaba determinando acciones. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas prácticas ocultistas hay fuerzas diabólicas que Dios resiste. La quiromancia, la cartomancia, leer la borra del café, todo este tipo de expresiones son literalmente diabólicas, si están en el baúl de la vida de personas que a veces pueden ostentar el poder y hasta ser gobernantes. También recuerdos traumáticos, accidentes, violaciones, abusos sexuales, heridas que te produjo una persona. Todas estas cosas a veces están en el baúl de nuestras vidas, por un momento las disimulamos, pero luego terminan afectando nuestro vínculo y nuestro relacionamiento. También les tengo que decir que algunos sienten por dentro una enorme soledad. Y la soledad es reconocer que carecemos de relaciones profundas y significativas con otros. La más triste de la soledad es cuando vivimos y convivimos con muchos dentro de la casa.
Y hay varias generaciones adentro, pero la persona sigue sintiendo una inmensa soledad. Soledad no es vivir solo. Soledad es darme cuenta de que no cuento con otros a la hora de intentar resolver o acompañarme en mis alegrías y en mis tristezas. También en el baúl de la vida, algunos están guardando fracasos. Todos contamos los éxitos, las ganadas, las que clavamos en el ángulo. Pero nos cuesta contar el gol en contra, aquella situación difícil, cómo fracasamos en aquella relación afectiva, o en aquel negocio, o en aquel examen que fuimos a enfrentar. Nos dimos cuenta que perdimos, que tuvimos goleadas en contra, y queremos disimularlas con un montón de otras cosas, pero el sentimiento de fracaso nos acompaña y nos condiciona para enfrentar nuevos desafíos. Y por último, entre las cosas mencionadas, ¿cuántos por dentro tienen sentimientos tristes? A veces los explican y a veces no tienen explicación. Todos vamos a vivir algún momento de tristeza en la vida. Y eso es natural. El mismo Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Lloró también cuando veía a la gente en pecado. Así que el sentimiento triste es parte de la experiencia humana. Pero estoy hablando cuando se instala en la vida, cuando nos termina gobernando, cuando nos pesa de tal manera que no podemos desempeñarnos con alegría en el corazón, llegando a depresiones y en algunos casos la imagen y la realidad del suicidio. Todas estas cosas y otras que no mencioné pueden estar perfectamente guardadas en el baúl de nuestra vida. Por eso Pablo dice, yo fui violento, fui agresivo, un montón de otras cosas más. Y usted puede decir otras cosas, pero las cosas viejas pasaron. Y lo que Dios hace es absolutamente nuevo. Por eso dice Dios a través de Isaías, olviden las cosas de antaño, olviden lo de antes, no para que tengan una santa amnesia, pero para que ya no evoquen lo de antes, no recuerden, no lo traigan a luz. Yo lo he sacado en la cruz del baúl de sus vidas para que nunca más los domine. Hay una hermosa canción que cantamos aquí, hablando de la cruz. Dice, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Ya no nos ata el pecado. Las cosas viejas pasaron. Y decilo con fe, yo creo en Cristo y en el poder de Cristo, todo lo que yo acabo de mencionar y otras cosas de la vida han sido crucificadas con Cristo. No me ata, no me domina, no me gobierna. Cristo vive en mi corazón. Dice, voy a hacer algo nuevo. Algo distinto, algo que no conocen, algo maravilloso. Y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Dios se está moviendo, está transformando, está derramando de su gracia. Vidas que le adoran, que le sirven, que confiesan sus pecados y que vienen a Jesús. Estoy haciendo algo nuevo. Pero también nos habla de las cosas nuevas. Yo acabo de hablar de las cosas viejas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Bueno, son las nuevas cosas que solo las puede hacer el Señor. En un momento Jesús se enfrenta a un hombre llamado Nicodemo. Y le dice Nicodemo, que era un maestro de la ley judaica, un hombre correcto, un hombre bueno. Le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, dijo Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le explica que la única posibilidad de vaciar el baúl de la vida,
de cualquier pecado y conducta que no nos favorece. Y comenzar una vida nueva tiene que ver con lo que él llamó el nuevo nacimiento. Y él no habló de remendar, emparchar, atar con alambres. Él habló de hacernos nuevos. Y ese mensaje del nuevo nacimiento ha acompañado la historia del Evangelio por siempre. Al evangelista Charles Finney le preguntaron, ¿por qué usted en todas sus campañas predica es necesario nacer de nuevo? Y él respondió, porque es necesario nacer de nuevo. Y una vez más, el mensaje de Dios para todos nosotros y para todos los que nos escuchan, es necesario nacer de nuevo. No lo dice la iglesia, lo dice Jesús. Y como fuimos reconciliados por Él, naciendo de nuevo, llamamos a otros a que se reconcilien también con Dios y puedan nacer de nuevo. Y este hombre usó una lógica. Le dice Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? O sea, es una imposibilidad biológica. Y Jesús le dice, no, pero vos estás entendiendo mal. Yo no estoy hablando del nacimiento natural que todos tenemos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Nacer de nuevo no es un cambio de religión, sino de corazón entregado a Jesús. Tanto Nicodemo como Pablo tenían toneladas de religión, pero no tenían ni un gramo de Jesucristo. Y si alguno cree que va a entrar al reino de Dios y tener vida eterna, porque comienza a ser evangélico, porque comienza a venir a esta iglesia o a escucharnos a nosotros o a otra iglesia, está equivocado. La religión no salva a nadie. El único que salva es Jesús. Esta iglesia tampoco salva a nadie. Este predicador menos ha sido salvado por la sangre de Jesús y solamente le dice a los demás que hay posibilidad de ser salvo porque encontró la salvación. Así que no se trata de religión, se trata de ir a Jesús. En segundo lugar, no se trata de ser reformado por nosotros, sino transformados por Jesús. Tanto Nicodemo como Pablo conocían los 10 mandamientos, la ley mosaica, repetían el yema como todos los niños judíos cada mañana. Pero a pesar de tener todo el conocimiento acerca de la ley, no habían sido cambiado su corazón. Ellos querían, dice Pablo en un momento, yo quise alcanzar la salvación guardando toda la ley y después me di cuenta que era imposible, que soy pecador y que necesitaba la gracia de Dios. En tercer lugar, nacer de nuevo no es tener información acerca de Jesús, sino una relación con Jesús. Nicodemo se dirige a Cristo con palabras muy respetuosas, maestro bueno. Sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, muy respetuoso. Son esas personas que vienen a los cultos, nos escuchan, nos dicen, qué lindo, la verdad que muy bueno, esto le hace bien a la gente, ¿eh? Esto me hace bien a mí. Pero eso es simplemente una información, ahí no hay una transformación, no hay un nuevo nacimiento. Sería terrible que usted venga años a este lugar o nos escuche predicar y nunca haya nacido de nuevo. ¿Cuánta gente ha pasado por los templos y no ha experimentado ser templo del Espíritu Santo, que venga Cristo a morar a su corazón? Y entonces Jesús le dice, mira, Nicodemo, vos no estás entendiendo lo del nuevo nacimiento. Está el nacimiento de la carne. Es la unión natural del varón y la mujer, es biológico, hay 9 meses de gestación, se va al ginecólogo, se hacen los exámenes, los controles, los cuidados, hay una partera, ese es el nacimiento de la carne. Tiene que ver con lo natural. Pero ahora yo te voy a hablar de algo que no lo va a producir nadie, solamente el Espíritu de Dios. Se trata del nacimiento del Espíritu. Nacemos a una vida espiritual donde solo Dios lo puede hacer. Y les dice, yo les voy a dar un corazón nuevo a ustedes y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando Dios nos limpia del pecado y nos vacía del pecado, coloca su espíritu en nosotros, nos da un corazón nuevo, no un corazón mejorado, no con un bypass,
lo da nuevo. Y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Todo ese espíritu vaciado de la carne, del pecado, ha sido quitado y va a ser colocado el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué hacer para estar en Cristo? Dice claramente, todo esto proviene de Dios. Entendámoslo, es Dios el que lo produce. El que quiera nacer de nuevo, el que quiera comenzar de nuevo, el que quiera renovar su vida espiritual, tiene que recurrir a un solo lugar, a Dios. Levante su mirada al cielo, levante su mano al cielo, porque si no viene luz del cielo hacia su vida, nunca habrá cambios. Y allí dice, Dios estaba en Cristo, es la luz del cielo que vino para nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No es que Jesús no sabe de nuestros pecados, es que Él le está diciendo al Padre, yo cargo con los pecados de ellos. En lugar de que ellos sean crucificados, en lugar de que ellos sean condenados al infierno, yo voy a cargar el pecado y voy a cargar el infierno de ellos y los voy a hacer libres. Por eso nosotros en las iglesias cristianas tenemos el símbolo de la cruz. Porque en aquella cruz me salvaste. Perdonaste mis pecados. Pero ¿saben que la cruz está vacía? Porque Él fue sepultado. Y resucitó victorioso al tercer día y está vivo. Y con eso nos genera una vida nueva. Y con eso también dice que venció la muerte y nos promete la vida eterna. Una gran pregunta que se hacen los hombres, ¿qué va a pasar una vez que nos vamos de este mundo? Es, la eternidad nos espera. Y aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos esperanza de vida eterna. Y cuando Él estaba reconciliando al mundo, ¿qué te reconcilia? Primero te reconcilia con tu propia historia, tus traumas, tus culpas, tus sinsabores amargos. Vos vas a tener paz contigo mismo. Vas a sentir el perdón de Dios. Así como dice Él, toma los pecados, los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, y Dios quiere que vos tampoco vuelvas a evocar aquello malo que hiciste, a no ser que lo cuentes como Pablo. Antes yo era esto, pero la gracia de Dios me recibió y fui una nueva persona. Y salí a contárselo a la mayor cantidad de personas posibles si lo experimentaste. En segundo lugar, te reconcilia con tu familia. Los enojos, los distanciamientos, la falta de perdón. Si habremos visto transformaciones familiares, han llegado a estos cultos personas de una misma familia que todos se sentaban en lugares diferentes del culto porque no se podían tolerar entre sí. Pero un día predicamos este mensaje, hicimos un llamado a recibir a Cristo y vinieron todos los integrantes de diferentes lugares de este salón para venir al altar y pedirle a Jesucristo el perdón de los pecados. Mientras se reconciliaban con Dios, se reconciliaban los unos con los otros. Te reconcilia con tu prójimo. Cuando nacemos de nuevo, cuando esa vida espiritual se produce, fuera y dentro de la iglesia cambian las relaciones. Empezamos a vivir de otra manera. Pero acá tenemos este baúl que representa nuestra vida. Está vacío. Y qué triste es una vida vacía. Pero Dios prometió que nos va a llenar de su Espíritu. Y una de las señales y evidencias de que alguien ha nacido de nuevo es que su vida está llena del Espíritu y se manifiesta fruto espiritual en su vida. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu en plural. La Biblia habla en singular, el fruto del Espíritu. Y ese fruto tiene varias expresiones. Nos está diciendo, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo mora en su corazón. ¿Y qué es lo que se muestra? Los dones no son una evidencia de la presencia del Espíritu. Es más,
Dice que algunos al final de los tiempos van a decir: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, predicamos. Y el Señor va a decir: yo nunca los conocí. Lo que da evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros es el fruto que se produce. Y Pablo viene hablando en Gálatas de las obras de la carne, de las cosas viejas. Y luego habla de que cuando vamos a Cristo se produce una nueva vida. Y es maravilloso saber que Dios no nos deja vacíos. Y empieza a llenarnos de fruto espiritual. Y está representado por algunas cosas. Y vean ustedes que es en bolsas de regalo. Porque esto no tiene mérito humano. Usted no hizo nada para recibir toda esta gracia y esta bendición. Todo lo hizo Dios, fue el plan de Dios. Fue Dios quien envió a su Hijo. Fue Cristo quien murió por nuestros pecados. Fue Él quien resucitó. Fue el Espíritu Santo quien vino en Pentecostés como una gracia para la iglesia. Y es el Espíritu de Dios que mora en el corazón de cada creyente. Y estos regalos hablan de nuestra relación con Dios. Primero nos da amor. No como un sentimiento pasajero, emocional, sino un amor genuino, como el de Dios, que nos ayuda a perdonar a aquellos que nos hicieron daño. En segundo lugar, nos da gozo, la alegría de Dios. El creyente experimenta gozo, sonríe. Los cultos son gozosos, son alegres. La vida del creyente tiene que transmitir gozo. Porque no es algo que produce él por las circunstancias, sino que cuando Pablo nos habló mucho del gozo, nos estaba hablando desde una cárcel. Esto lo hace Dios. También el fruto del Espíritu es paz. Ah, cuántas noticias que nos perturban, cuántas situaciones y amenazas externas. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, nosotros experimentamos paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y la paz que yo les doy no es como la que este mundo da. No es la paz de un momento de placer, de una fiesta, de una celebración. Está bien eso, pero no es la paz que habló Él. Él habló de esa paz que se experimenta en medio de las tormentas. Por eso cuando resucitó apareció a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Por eso cuando estaba el mar embravecido y los discípulos se estaban hundiendo en medio del mar de Galilea, aparece la palabra de Jesús y trae calma en medio de la tormenta. El fruto del Espíritu también es paciencia. No es estar de brazos cruzados. Mientras cumplimos nuestras tareas y responsabilidades, mientras hacemos lo que nos corresponde, esperamos ese fruto maravilloso que se va a expresar en el tiempo y momento adecuado. Somos nosotros impacientes. Queremos las cosas ya. Y a veces hasta dudamos de Dios cuando las cosas no se dan en los tiempos y plazos que nosotros queremos. Pero el fruto de Dios nos va a dar paciencia. Y paciencia para relacionarnos con otros, con los difíciles, con aquellos que a veces no responden a las cosas de Dios como quisiéramos. Dios nos va a llenar de paciencia. Él nos regala también la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El creyente vive una vida de fe. Por fe encontramos a Cristo. Y la Biblia dice: por fe andamos y no por vista. Y creemos que cosas mejores y mayores nos esperan. Porque Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Nos vació de todas aquellas cosas malas y viejas. Pero ahora nos empieza a llenar de presencia. Él nos ha regalado la fe, esas certezas interiores que nos permiten ver en el futuro lo mejor. Cuando la gente tiene tantas incertidumbres, nosotros tenemos preciosas certidumbres. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da alegría y esperanza. También nos dice que nos da mansedumbre en medio de dificultades de la vida. Necesitamos, ante gente tan violenta, tan mala, hiriente, gente que nos viene a provocar,
Gente que viene contra nosotros con críticas, reacciones, que nos culpa de sus propios fracasos. El Señor nos va a dar mansedumbre para tratar a ese tipo de personas. Pero también en los regalos de Dios. Traigo estos dos juntos, benignidad y bondad. El creyente está marcado por obras buenas. Las obras no nos hacen salvos, pero aquellos que somos salvos y nacemos de nuevo, comenzamos a hacer obras buenas. Y comenzamos a manifestar bondad. El creyente no puede ser reconocido como una persona que hace mal, que no es bueno, que no es benigno. Al contrario, el creyente tiene que ser reconocido como una persona que sus palabras, sus acciones, sus gestos estén marcados por eso. Y la otra cosa que menciona como fruto del Espíritu y como regalo es la templanza, ese dominio propio. El creyente no vive con temores, con ansiedades, con angustias. Tiene un temple en su vida. Tiene un dominio propio. Nos van a asaltar pensamientos temerosos, pero nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos van a encontrar un dominio propio, una templanza, cuando el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos llena. Lo más valioso de este baúl no es la caja. La caja puede parecer hermosa, bonita o no. ¿Qué le puedo presentar a Dios? ¿Qué tengo que yo no haya recibido? Desde el perdón de mis pecados hasta la salud, los dones, los recursos para vivir, la familia. ¿Qué tengo que no haya recibido? Esta congregación tan linda, estos amigos y amigas que nos escuchan desde tantos lugares, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué les puedo mostrar a Dios? ¿Con qué lo voy a impresionar? ¿Qué le puedo mostrar que necesitamos a Dios en nuestra vida? No que Él esté necesitando algo de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Hoy no tenemos que venir a Dios con miedo y con preguntas. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice en el pasado? Hoy tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Porque lo que hice ya lo hice. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Si Pablo fue perseguidor, injuriador y blasfemo, él dice: bueno, ya lo hice. Pero ahora, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Yo me reconcilié con Él. Y quiere que yo le diga a los demás que se pueden reconciliar con Dios. Y a eso dedicó su vida. Y lo que hiciste, Dios ya lo perdonó. Lo sacó del baúl de tu vida y ya no existe. Pero ¿sabes lo que quiere Dios? Llenarte de su Espíritu. Llenarte de su presencia. Y que le digas a la mayor cantidad de personas: te tenés que reconciliar con Dios. Es el único camino. Es el único camino. No hay otra solución. Yo te invito a estar en pie. Y quiero hacer dos oraciones. La primera de ellas, invitarte a aquello que hizo Pablo, que hizo Moody, Wesley, Spurgeon, mi abuela, mi mamá, que hice yo, ir a la cruz y pedir perdón por los pecados. A nacer de nuevo. Yo he tenido un nacimiento de la carne, sin duda, hay una fecha de nacimiento, nos hacen una torta ese día, chantilly, frutilla, le ponen velitas cada año, se va aumentando, y ya ahora nos ponen el número y una vela. Ese es el nacimiento de la carne. Pero Dios quiere que empieces una nueva vida con Él, hoy, que hoy sea el día de tu cumpleaños. El nuevo nacimiento mío fue un 27 de noviembre.
lo anoté, lo recuerdo. Hoy, 19 de septiembre del 2020, o quienes escuchen esta transmisión de aquí a un año o cinco años, pueden marcar esta fecha como el día que nacen de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues estar en Cristo, reconocer el pecado, pedirle perdón al Señor y decirle, quiero que entres en mi vida. Por favor, entiéndalo bien. Venir a este templo, escuchar estos mensajes, llamarse evangélico, católico, póngale el rótulo que quiera, no te reconcilia con Dios. Usted puede felicitar por los mensajes, muchas gracias. No lo reconcilia con Dios. Reconcíliese con Dios. Pida el perdón de los pecados y que Él venga a su vida. Yo, para no distraerme, cuando oro cierro los ojos. Si usted quiere acompañarme en oración y cerrar sus ojos donde esté, puede hacerlo. Y puede orar ahora conmigo repitiendo esta oración de entrega a Jesús. Gracias, Dios, por escuchar tu palabra. Y en este día me entrego a ti. Levanta la tapa de mi corazón. Quita todo pecado, toda tristeza, toda atadura. Perdóname, límpiame con tu sangre y lléname con tu espíritu. Señor, que todo el fruto del Espíritu esté llenando mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Lo pido en el nombre de Jesús, que es el único que salva, perdona, transforma y hace nacer de nuevo. Y mientras todos estamos así con las cabezas inclinadas, yo quiero saber quiénes hicieron esta oración. Así levanten sus manos ahora al cielo, diciendo, yo hice esta oración de entrega a Jesús. Dios te bendice, Dios te bendice. Y ahora vamos a entonar una canción y luego voy a orar. Por aquellos que aún naciendo de nuevo y todavía tienen ataduras de las cosas viejas, y todavía no hay un fruto espiritual que se manifieste en plenitud, están necesitando que Dios rompa algunas cosas del pasado, que definitivamente las deshaga y que lo llene de presencia espiritual. Entonamos esta canción y oramos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Estaré, eres fiel.
Dios está aquí y Él lo quiere hacer otra vez. Algunos por primera vez, pero algunos se dan cuenta que hay cosas en el baúl que, aunque tengan a Cristo, todavía representan a la vida vieja, a las cosas viejas. Y hay que decir al Señor: Señor, quítalas totalmente de mi vida. Y reitero, las que mencioné y otras que no mencioné, pero que usted puede decir están en mi vida. Pedirle a Dios que las saque, pedirle a Dios que las saque. Y quizás el fruto, que es uno, pero que se expresa de esas maneras, alguna rama no está permitiendo que tengas amor o gozo o paz, o paciencia o benignidad o bondad o fe o mansedumbre o templanza. Contra esas cosas no hay límite. Llená tu vida de esas cosas. Llenate del Espíritu Santo. Pedir a Dios: Señor, ayúdame en este aspecto del fruto espiritual a que se pueda expresar en mí. Pedíselo así en silencio a Dios. Señor, gracias por tu presencia en este lugar y gracias porque lo haces vez tras vez. Padre, necesitamos que ese fruto sea un fruto abundante, un fruto producido por ti, un fruto del Espíritu. Llena nuestras vidas con el Espíritu Santo. Vuelve a hacerlo, Señor, vuelve a llenarnos con tu presencia. Y que todo esto se pueda manifestar en lo que somos y en lo que hacemos. Señor, quizás cada uno de los que estamos aquí ha visto que alguna de esas ramas de su vida no está manifestando la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Yo te pido que con tu mano de amor puedas podar aquello que está mal, Señor. Puedas limpiar, puedas purificar, puedas santificar. Y gracias, Señor, porque esta vida maravillosa que solo tú puedes producir nos hace nacer de nuevo, pero también nos hace producir ese fruto tan maravilloso. Todo proviene de ti. Lo recibimos, Señor. Y ayúdanos a ser agentes de reconciliación contigo en la vida de muchas personas. Que el testimonio de nuestras vidas transformadas impacte a otros que aún no te conocen. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.